Good evening. Let's start like Good evening, teacher. Hey, how are you people? I'm fine. That's great. That's great, Jonathan. How's everything? Hola, teacher. Hola, Stephanie. How are you? So-so. So-so? That's great. That's great to hear. Let's see, we got yes, Stephanie, Jonathan, we got Joanny, and Roxana. That's great. That's great. We have a lot of things to do today. Basically, today we are going to do a review, a feedback, basically, about the previous classes that we have been doing the past week. So today it's just about practice. So básicamente esta sesión va a ser basada en práctica, okay, about the main topics, sobre los temas principales que hemos estado viendo en estas cuatro sesiones que hemos tenido anteriormente. That's gonna be like very, very interesting for you. So but let's wait like a little bit for the rest of the class so we can start. Yeah, because right now I just have, let's see how many students, just 5 of you. Well, 15 are missing. Hello, Roxana, how are you? Hello, teacher. Hi. So let's see, ¿quién más tenemos? Ah, hello, Joanny. Yeah, that's cool. Hi. We also have Rosa del Carmen. How are you? Are you there? Rosa del Carmen, are you there? Is that you? I think it's not there. How about Ana Maria? Are you there? Aquí estoy, buenas noches. Okay, good evening. Good evening, Ana. Ok, good. Bien, vamos entonces a comenzar pasando lista y luego vamos a comenzar con el review general que vamos a tener para esta noche. And then we're gonna do some exercises. Ah, ok. Hi, Rosa. Ah, ok, Rosa. Todavía va de camino. Ok, gotcha. Let's see. Vamos a comenzar entonces con la lista de asistencia. And then we're going to continue. Amilcar Gustavo. Not here yet. Okay. Ana Claribel. No, not here yet. Okay. Ana María Aguilar. Presente. Ah, okay. Thank you. Ah, good evening, by the way. Buenas noches. Let's see, Carlos Ernesto. No here, okay. Stephanie Janet. And Stephanie's not here, okay. Fatima Alejandra. Okay, not here yet. Jonathan Alexander. Present. Okay, Jonathan, thank you. Jose Ernesto. All right, no here. Carla Benazir. Presente. Ah, justo a tiempo, ¿verdad? Sí. Okay, good. Nice. Natalie Vanessa. Present. Okay, just on time as well. Okay, good. Nubia Zulema. Hey, not here yet. Okay. Good. Let's see, Romeo Alexis. Ah, Romeo siempre suele conectarse un poco tarde. Let's see, Rosa del Carmen. Rosa del Carmen, ayude. Ahí va en el bus, ya me comentó. Oh, yeah, that's true. Roxana Yesenia. Present. Ah, okay. Hello.
Hello, Stephanie. Ah, you're there. You're coming. Ok, vamos a ver. Ya le había puesto una asistencia. No, I'm kidding. All right. Stephanie Adeline. Presente. Ok, thank you. Let's see, Stephanie Lisette. I think she's not going to continue or something like that. Teresa Rodriguez. Ay, a Teresa. Teresa. Vidal Antonio. Not here yet. William Alberto. Ok, todavía no se conecta. En Joanny Noemí. Present. Ok, very good. Thank you, Joanny. So, good, you're gonna start then. Entonces, vamos a comenzar. Como les decía, ahora vamos a tener un general feedback, un review about all the topics that we have been discussing during the week. Básicamente, vamos a tener un repaso general basado en práctica. That's what we're gonna be like doing during this process, okay? During this section. And let me see, I'm gonna share the presentation that we're gonna have for tonight. Okay, so this is the video conference number 5, okay? And this is going to be the topic for tonight. It's vocabulary practice, okay? That is the topic. So what it means, significa que básicamente vamos a dar un breve repaso sobre los temas principales que hemos estado viendo en las últimas 4 sesiones. And obviously, we're going to be doing a practice. Y pues, vamos también a hacer un par de prácticas con relación a esos temas. Just give me a second. Who was that thing? Okay. Very good. So, let's continue then. So this is going to be part of the class agenda that we're going to have for tonight. Esto es parte entonces de la agenda que tenemos para esta noche. As I told you, we're going to have a review from the previous class. Okay, vamos a tener un pequeño repaso de la última clase, de la clase del viernes. Then we're going to be talking about possessive nouns, okay, que básicamente lo del review. Okay, recordemos los nombres posesivos. And also possessive adjectives, if you remember, okay? And review from the previous topic during the week, okay? The past week. Los temas que principales que estuvimos viendo la clase pasada, al igual que la semana pasada. Los demás. And then we're gonna do some exercises, okay? Luego vamos a pasar a una par de prácticas que teníamos pendientes en el manual, okay? That's going to be related to the topics that we have been discussing. Okay, and that's pretty much what we're gonna have like right now. Good. Vamos a comenzar entonces con un review from the previous class. And if you remember, we were talking about possessive adjectives, okay? Entonces, esta era parte del tema que estuvimos viendo la clase pasada, the possessive adjectives. Bien, ¿qué decíamos que eran los possessive adjectives? ¿Para qué nos sirven los possessive adjectives? Can somebody tell me? ¿Para qué necesitamos los possessive adjectives? ¿O en qué momento? ¿Dónde le dispararon a Martín? Ajá. Para indicar que si es primera persona, creo. Pero, correcto. To indicate if it is first person. ¿Qué más? Okay. Indica posesión. Ah, okay. Indicates possession. Okay, very good, Jonathan. Ajá, Amilcar. Es cuando hablamos, efectivamente, como decía el compañero, cuando hablamos de posesión, pero también hablamos en terceras personas. Okay. Por ejemplo, cuando decimos su casa, mi hermana, o sea, estamos hablando de una persona o de, de algo, ¿verdad? Pero hablamos en tercera persona más que todo. Ah, okay, very good. Yes, that's correct. Thank you, Amilcar. Sí, básicamente en eso también nos ayuda bastante el uso de los possessive adjectives, right? The possessive adjectives and nouns. En este caso, recordemos igual,
como ustedes bien lo decían, los adjectives, okay, nos sirven para denotar posesión o relación. That's the meaning of a possessive adjective. Son aquellos que demuestran posesión y relación. Posesión cuando hablamos de un objeto, okay. Relación cuando hablamos de otra persona, ya sea parte de nuestra familia o alguien que tenga que ver con nosotros, ya sea un compañero de trabajo, okay, o alguien más, okay. That's when those type of adjectives shows relationship. Good. Tenemos acá igual, tenemos la lista de los possessive adjectives y acá tenemos algunos ejemplos de ellos, okay. Tenemos my, para hablar de primera persona, if you remember, my. Then we got your. Para las terceras personas tenemos his, okay. Para las terceras igual, tenemos her, its, okay. Cuando hablamos de algo inanimado, algo que no tiene vida, our, recordemos, cuando nos incluimos dentro de un grupo, okay. Then we got your, para mencionar los plurales, and their también, para hablar de plurales. Okay, that's pretty much what we got. All right, good. Jonathan, ¿podría leerme, por favor, el ejemplo que tenemos using my? Its teeth are very sharp. No, using the first one, my. Oh, this is my sister. Ah, okay, very good. Aún ahí, cuando estamos mencionando una persona adicional, podríamos decir es una tercera persona, ¿cierto? Pero en este caso, acá lo que usted está denotando es que está hablando sobre una relación, ¿okay? ¿Y cuál es la relación? Familiar, right? Que esa persona es su hermana. So in that case, we use first person, okay? Ahí recordemos, no estamos denotando posesión, estamos denotando relación. Like my sister, my brother, my wife, my friend, okay? In that case, we're showing relationship, okay? Estamos dando o denotando relación. Good. Roxana, can you please read the example using your? Yes, your. Wash your hands. Okay, thank you, Roxana. Wash your hands, okay? Eso es básicamente como un comando, por así decirlo, esa oración, okay? Wash your hands, like lava tus manos. So in that case, we're like showing also in that case a possession or relationship. Remember that, right? Then we got his. Joanny, read the example using his. This is his car. Okay, thank you. So this is his car. So the same thing. Okay, entonces ahí igual, lo mismo. Estamos denotando que posesión, right? Es como que esté diciendo, tengo enfrente el carro y el carro sea de, let's see, por así decirlo, Jonathan. So this is his car. Pero en este caso, recordemos, utilizamos ahí, utilizamos his cuando las dos personas que están hablando sabemos de qué persona, a qué persona nos estamos refiriendo, ¿ok? ¿Cómo así? Supongamos que Giovanni y yo estemos hablando de Jonathan, ¿ok? Y Giovanni me diga, this is his car, este es su carro, ¿ok? So, en ese caso, Joanne y yo ya vamos a saber de quién nos estamos refiriendo en cuanto a esa posesión. ¿Okay? ¿Pertenece a quién? Pertenece a Jonathan. Hey, who got the microphone on? Okay. All right. Stephanie, could you do me a favor, Stephanie? Can you please turn off the microphone? Stephanie, yes, you. Her. Now you. O sea, yeah. Sí, el. No. No, me va a leer ese, pero antes.
Estamos como escuchando un poco de ruido, creo que viene de su micrófono. Sí, sí, perdón, está aquí. Okay, bien. So you can move around from there and perfecto. Now ahora sí está un poquito más bajo. Ok, perfecto. Bien, termino de explicar eso y luego me lee el siguiente, ¿ok? Bien, como les mencionaba, cuando ya sabemos de quién estamos hablando, generalmente utilizamos este tipo de oraciones. Decíamos, si Joanny y yo mantenemos una conversación sobre Jonathan y Joanny me dice, this is his car, este es su carro, entonces nosotros ya vamos a ver a quién nos estamos refiriendo. ¿De quién es la posesión de la que estamos hablando? Entonces, no podemos hablar o decir, this is his car, sin saber la otra persona a quién nos estamos refiriendo. Cuando no sabemos de quién nos estamos refiriendo, utilizamos los possessive nouns. ¿Cómo así? Si Joanny y yo estamos hablando, ok, y de repente, no estamos hablando de Jonathan, pero de repente estamos hablando de algún tema determinado y ella venga y me dice, ah, this is Jonathan's car. Así, sin hablar de Jonathan. Y ella me diga, this is Jonathan's, remember, el apóstrofe y la S en el poseedor y luego car, la posesión. Ahí sí estamos siendo bien específicos, inclusive utilizando el nombre de Jonathan. Ok, entonces ahí... Sí, aunque yo no sepa, aunque yo no sepa que estamos hablando de Jonathan, pero como ella me lo está mencionando, yo ya voy a saber de quién es ese carro, esa posesión, ¿ok? Pero si ella solo me dice, ah, this is his car, así, sin saber de quién estamos hablando, entonces no vamos a saber de quién realmente es esa pertenencia. Entonces acá, recordemos, vamos a utilizar los possessive adjectives, en este caso, en tercera persona, cuando sepamos de qué o de quién estamos hablando, ¿ok? Mientras tanto, es más conveniente utilizar los possessive nouns. Como les repito, si Joanny y yo mantenemos una conversación sobre Jonathan y ella me dice, this is his car, entonces yo ya voy a saber que ese carro es de Jonathan. Right. Mientras tanto, si no hablamos de él y ella me dice esa misma oración, no vamos a saber de quién, o en este caso no voy a saber de quién estamos hablando. Entonces, así se utilizan los possessive adjectives a diferencia de los possessive nouns, right? Remember that. Okay, good. Stephanie, now read the next one. Okay, that was weird. That sentence is kind of weird. Okay, but ahí lo podemos dejar así o lo podemos dividir igual. O, like, this is her pencil. Okay, ahí básicamente lo que estamos denotando igual es posesión, right? In this case, it would be this is her pencil. Ahí la oración, like it's kind of weird actually. But igual, estamos denotando cierta posesión. Pero acá, recordemos, ya pertenece a una mujer, ¿ok? Aquí es cuando ya hablamos sobre la pertenencia de una mujer. Just keep on that, right? Now, using its, utilizando its. And for this one, I want the help of Natalie. Help me already, please. Its teeth are very sharp. Okay, very good. Algo que les quería comentar, utilizamos its, ok, también cuando hablamos de animales, cuando hablamos de animales, en este caso cuando hablamos de animales que de cierta manera no conocemos a si es una hembra o es un macho, ok, for example, cuando hablamos de un gato, por así decirlo, when we talk about a cat, pero si no sabemos si es hembra o es macho. Entonces ahí generalmente podemos decir esta oración cuando nos refiramos a alguna parte de ese animal. Its teeth are very sharp. Sus dientes son muy afilados. Okay. ¿Por qué podemos utilizar its? Porque es
está denotando algo neutral, ¿ok? Entonces, cuando ya conocemos realmente la sexualidad, o por así decirlo, o si es hembra o macho de ese animal, entonces podemos utilizar ya sea his o her, ¿ok? Pero cuando no conocemos si es una hembra o es un macho, podemos utilizar el its, ¿ok? Cuando hablamos de partes de ese animal, ¿ok? No sé si estoy claro con eso. Vamos comprendiendo. Please, let me know if you understand. Háganmelo saber si vamos comprendiendo, ¿ok? Stephanie, Adeline. Aunque sea persona o animal, siempre se puede utilizar. No, en este caso, simplemente hablamos de un animal, de animales. Ya de personas sí no se puede, porque ahí digamos que obviamente ya vamos a saber. A simple vista, si lo ve, ya vas a ver si es un hombre o es una mujer, ¿ok? Aquí hablamos cuando usted ve un animalito y no sabe si es un macho o es una hembra, ¿ok? Ahí y en caso de saberlo, ¿cómo se nos referiríamos? Siempre sería it. ¿De saberlo? ¿Cómo así? Sí, o sea, en caso de saber que, digamos que es una perra, es una gata o algo así. Entonces, en ese caso vamos a utilizar his si es un macho y her si es una hembra. Ok. Pero cuando es indefinido, que no sabemos, no hemos identificado todavía, utilizamos el its. Ok. Yeah. That's the way. Very good. Let's continue. Let's see who can help me out with the reading. Fatima, help me out with the example using our. Our. We began our work at noon. At noon. Mm-hmm. Yeah. Okay, noon. Yeah. We began our work at noon. Very good. ¿Alguien sabe qué significa noon? What is noon? Night, noche. Nope. Luna. No, ese es con M. Ya, yeah, ese es con M, moon. No, ya, yeah. Así, noon significa al mediodía. At noon, al mediodía. Es cuando son las 12. At noon es al mediodía. La edad, ¿ok? That's the meaning. So, we began our work at noon. So, comenzamos nuestro trabajo al mediodía. That's the way how we pronounce that. And that's the translation, okay? At noon, al mediodía. At night, en la noche. At midnight, a la medianoche, okay? That's the way how it works. Very good. Let's continue. And remember, recordemos, ya utilizando our, estamos incluyéndonos dentro de una posesión. Ejemplo de ello, our class is online. Nuestra clase es en línea. Our class is online. So you see, in that case, we are talking or we are including ourselves in the group, okay? Entonces ahí nos estamos incluyendo básicamente como grupo, okay? Diciendo nuestra clase, okay? Good. Let's continue, okay? Now using your, and let's see who has, Ana Maria. Help me out, Ana Maria. Yes, teacher. Okay, read the example using your. Your, is that your? Wallet. Okay. In here, it might be, let's see, is that your wallet? The S was missing in there, okay? Remember, the S is missing in that case, okay? Ahí en la palabra wallet, falta la S, okay? That, it's denoting plural. Why? Because we are talking not into one person. We are talking to more than one person, okay?
ahí ya estamos hablando a más de una persona. Okay. En este caso, in this case, la S es falta ahí en la palabra wallet. Por cierto, ¿qué significa wallet? Do we know? What is wallet? Billetera. Exactly, right? Billetera. Very good. Give me a second. Who's the user with the Huawei G9? ¿Quién es el usuario que está con el Huawei? Hey, se nos fue. Okay. Good. Y está medio raro. Okay. Let's continue. Using there. Okay, let's see. Vidal, are you there? Vidal, ¿está ahí? Hello. Okay, I think he's not there. Amilcar, are you there? Amilcar. Okay, where is these people? Okay, para el que tiene el nombre de Huawei G9 2019, can you please write your name on the screen, please? Hola. 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 Hi, teacher. My name is Stephanie Urrutia. Ah, you're Stephanie Urrutia. Ah, welcome, yes. Stephanie. Ah, es que aparece como Huawei G9 2019 y no con su nombre. No sé por qué sale así. Ok, pero ¿está conectada desde su computadora? No, computadora no, es del teléfono. Ah, vaya, perfecto. ¿Me da permiso de ponerle el nombre? Sí, sí, sí. Vaya, permítame entonces. Hola, teacher. Perdón que había tenido problemas, que no podía quitar el mute. Y yo creí que yo era también, porque yo tengo un G9 ahorita también. Ajá. Ok, ok, muy bien. Se reportó, no se ve. Tengo problemas con la aplicación ahorita. Ah, perfecto, Amilcar. Muy bien. Ok, muy bien. Stephanie, ¿podría darme su nombre completo? Stephanie Lisette Urrutia de Pérez. Lisette con doble S. Sí, es L-I-S-S-E-T-T-E. Ok, y Stephanie con N-Y. Sí, es S-T-E-F-F-A-N-Y. Ah, perfecto. Muy bien, Stephanie Lisette. Urrutia. Urrutia. De Pérez. De Pérez. Ok, perfecto. Ahí está. Ahora sí aparece su nombre. Ok, gracias. There you go. Ahora sí ya voy a poder llamarla por su nombre. Okay. Así, así solo me aparecía. Ajá, así solo me aparecía como G9 Prime. Ok, anyways. All right, good. Thank you. Y bienvenida. Ok, perfecto. All right. Amilcar, can you please read the last example? Curso. Using there or we began our work at noon. Ah, no, perdón. The last one. Sí. Is that your wallet? The last one, Mister. Using there. Their house near the city. Okay. Their house near the city. So in that case, we're talking about a plural, right? But in this case, we're talking about just one possession. En este caso, igual, estamos hablando de una sola posesión para un grupo de personas. Okay? Su casa de ellos, cerca de la ciudad. So in that case, remember, we use there to talk about a plural, right? More than one person, more than one place, more than one animal, or more than one thing. Entonces, estamos hablando ya ahí de plurales, ya sea de animales, personas, lugares o cosas. Okay, remember that. I think we are not going to stop that much in here. Creo que acá no nos vamos a detener mucho porque
creo que fue un tema que el viernes quedó un tanto aclarado. Okay, good. Let's continue. Let's see. Okay, ahora bien. Los possessive nouns. We'll talk about the possessive nouns. Los que vimos anteriormente eran los possessive adjectives. Ahora, pues, vamos a hacer un pequeño review de los possessive nouns. Nombres posesivos. And para ello, I need the help of... Let's see who can help me out. Someone has not participated. William, read the paragraph, please. Ayúdame a leer, por favor. A possessive noun is a noun that possesses something. In most cases, a possessive noun is formed by adding an apostrophe plus S to the noun, or if the noun is plural or and already ends, ES. Only an apostrophe needs to be added. Added, okay. Thank you, William. Thank you, William. Good. ¿Qué iban a decir? Ajá, ya no llenó la pantalla con oraciones medio raras. Now, listen. This is pretty easy to identify. Dice, a possessive noun, okay, is a noun that possesses something. Okay, cuando hablamos de nombres posesivos, nos referimos a aquellos nombres que poseen algo, ¿okay? En este caso, cuando mencionamos la posesión. In most cases, en la mayoría de casos, a possessive noun is formed by adding an apostrophe plus s. En la mayoría de casos, dice, un nombre posesivo es formado simplemente añadiendo un apóstrofe, la pequeña coma que poníamos en la parte superior del poseedor, plus S, más la letra S, ok, to the noun, o sea, al nombre. Dice, or if the noun is plural, y si el nombre es plural, ok, si el nombre es plural, and already ends in S, y termina en S, ok, only an apostrophe needs to be added. Simplemente se necesita el apóstrofe sin necesidad de agregar la S. Ok. We got some examples in here. Look at this. Tenemos un ejemplo utilizando un singular, un nombre en singular. ¿Cuál es el nombre ahí en esa oración? Tell me. ¿Podrían identificarme el nombre? Exactly, right? No. En este caso, la palabra dog es el nombre. Por lo tanto, ese es el que se necesita para colocar el apóstrofe y la S, porque es básicamente el poseedor, ¿ok? The noun. The dog's house. Good. Entonces, ¿a quién le pertenece la casa? To the dog. Perrito. Al perrito, exacto, right? The dog's house. Recordemos que en este caso se coloca el apóstrofe y la S, ¿ok? En el nombre o en el noun, en el poseedor, ¿ok? Y luego el segundo noun que colocamos es la posesión. ¿Ok? Primero poseedor, después posesión. That's the way how it acts. Good. Este es un ejemplo utilizando un singular. Now, take a look at this. Aquí ya estamos hablando de un plural. Amilcar, you want to say something? Pues sí, dicho, fíjese que tenía esa duda, porque yo he visto, por ejemplo, hay rótulos donde les ponen, por decir algo, Sara's Boutique, por decir algo. ¿Cuándo se da esos nombres? O sea, porque veo que en el caso de un perrito, pues eso es algo como un objeto, digamos, o de algún animal, digamos. Pero en personas se puede utilizar también. Yes, exacto. Claro que sí. Por ejemplo, si yo digo Amilcar's car. Yes, exactly. ¿Quién es el poseedor? You. Yo. Eso, en su nombre vamos a colocar el apóstrofe y la S. ¿Y cuál es su posesión?
The car. El right? carro. Por okay. eso colocamos Amilcar's car. And we got a possession. Oh. Yes. En vez de utilizar his or her. Exactamente. ¿Por qué? Porque utilizando esta estructura, las oraciones tienden a ser más cortas. Más fácil. Oh, okay. Yeah. Okay. Perfecto. Gracias. Your word. Yeah. Very good. Bien, aquí ya tenemos una oración en plural. The girls' dresses. Okay. The girls' dresses. La palabra girls está en plural. Okay. ¿Qué significa girls? Chicas. Chicas. Chicas, right? Good. Entonces, ¿qué nos dice el párrafo arriba? Nos dice que si el nombre está en plural, ok, y lleva una S, ok, ya no hay necesidad de colocarle otra S. La S que generalmente colocamos en la parte de arriba, en la oración anterior. Simplemente, ¿qué se necesita? Colocar el apóstrofe. Yeah. Use the apostrophe and that's it. The girls' dresses. Okay? Los vestidos de las chicas. Yeah. ¿Sí? Y ahí ya tenemos un possessive noun into a sentence. Y ahí ya tenemos una oración correctamente estructurada utilizando los nombres posesivos. Ok, that's in plural. Obviamente en singular y plural. There you go. Good. Bien, hasta acá. ¿Vamos comprendiendo o va quedando claro este tema? ¿O hay algo que todavía no nos haya quedado del todo claro? This is really important for you to understand, ¿ok? Esto me interesa bastante que quede claro. So, I ask again, ¿hay alguna pregunta con este tema? Ok. Su silencio me hace pensar que todo está claro como el agua. Yes. Pero no como el agua del salguate, ¿verdad? Ok, good. Continue. Next one. In here, let's say extra examples in singular. Aquí vamos a ver unos ejemplos extras, ok, using the singular things. Let's see. There you go. Tenemos Jessica's book. Ok. Look at this, Jessica's book. Okay, ¿quién es el poseedor ahí? El name is Jessica, okay, the noun Jessica. ¿Cuál es la posesión? Book, right? Book. Jessica's book. O la otra forma sin usar los possessive noun, the book of Jessica. Creo que si nos ponemos a comparar una oración con la otra, nos sale más fácil utilizar los possessive nouns. Jessica's book. Es más sencillo que decir the book of Jessica. I think it's easier for you, right? All right, next one. Carla, help me a reading, please. Roberto's cars. The cars of Roberto. Okay, thank you, Carla. Yeah, Roberto's car, okay? Or the car of Roberto. Easy. Ahí tenemos ambas oraciones, ambas maneras. Y ambas estructuras significan exactamente lo mismo. Next one. For this, I want Ana García. Read it for me, please. Carlos Brothers. The Brothers of Carlos. Ah, okay. Thank you. Yeah, Carlos Brother. The Brother of Carlos. So you see, acá, a pesar de que el nombre Carlos solo se refiere a una persona, ok, just one person, acá igual podemos simplemente colocarle el apóstrofe sin necesidad de la S, ok, la S adicional que colocamos después del apóstrofe para hacer el nombre, un nombre posesivo. ¿Por qué? Porque simplemente el nombre Carlos termina en S, ok, entonces es válido el hecho de que simplemente coloque el apóstrofe, la edad. Carlos Brother. Y así evitamos colocar la S extra, pero si ustedes se la pueden colocar, no problem. Igual sigue estando correcto, ¿ok? Que después del nombre Carlos pongan el apóstrofe y la S. No problem about that. Sigue lo mismo, ¿ok? A pesar de que acá, como les digo, es singular, ¿ok? This is singular.
Good. Let's continue. Nubia. Aquí está ahora ya. Nubia. Yeah, just one. Perfect. Read this example, please. Okay. Ricardo's cell phone. Cell phone of Ricardo. Okay, very good. Ricardo's cell phone. Okay. El celular de Ricardo, right? Yeah. Or the cell phone of Ricardo. That's an easy way to do these examples. Next one, Joanny. Karina's sister. Mm-hmm. The sister of Karina. Okay, thank you. Karina's sister or the sister of Karina. Very good. That's a good way to do this. Right. Remember that it's like a way easy to do it. I don't know if you're taking notes about this. No sé si están copiando esto. Me lo hacen saber, por favor. Así no me muevo. Are you copying? Yes, teacher. Okay, perfect. Let's finish. Okay, perfect. Perfect. Let me know when you finish. Me lo hacen saber cuando terminen. Okay. I finish. Perfect. Finish. Good. Okay, perfect. Finish. Okay, perfect. That's an easy way that Ana Maria did. Just take a picture. Ending. Okay, nice. Let's continue then. Bien, creo que ya terminamos. Entonces, continuemos. This is singular things. Now, let's talk about the plural ones. Okay. Examples using plurals. And it says, let me see who's not participated. Rosa del Carmen, help me read in this example, please. The boy's ball is black. Okay, thank you. The boy's ball is black. So you see, en este caso, la palabra boys ya acá está en plural. Okay, ya estamos hablando más de un chico, de un niño, as you wanna say, okay? The boy's ball is black. Y acá pues ya agregamos un complemento un tanto más adicional para hacer más específica la oración. ¿Cómo puede quedar bien la oración? Puede quedar bien si yo digo the boy's ball, okay? El balón de los chicos, okay? Pero ahí he agregado un complemento más, is black. Ahí pues ya para hacer un tanto más específica la oración. You see, we can do that with those examples. Vidal, can you please read this example? Ahorita. Okay. The tables. Made it long. Okay, thank you, Vidal. The table's leg is long, okay? The table's leg. Okay, cuando estamos hablando the table's leg, nos referimos a la pata de la mesa. La pata de la mesa. Exactly, right? Son largos. Exactly, las patas de las mesas. Okay, that's plural. The table's legs. Actually, in here, there's a mistake. It should be are long. Okay? I don't know why I got this mistake over here. Next one. The apple's bag. So you see, la palabra apples, igual, está en plural, okay? The apple's bag, okay? Special cases, como en todo, siempre hay casos especiales, okay? ¿A qué me refiero con casos especiales? Me refiero a esto, okay? Hay ciertos nombres, como en los verbos, que son irregulares, ¿ok? ¿Han escuchado hablar de los nombres irregulares? Creo que no tanto, ¿verdad? Pero sí han escuchado de los verbos regulares e irregulares, ¿cierto? Los regulares son aquellos que terminan en ed para formar el pasado y pasado participio. Los irregulares son aquellos que cambian en sus tres formas, en presente, forma base, pasado y pasado participio, ¿okay? Por ejemplo, el verbo
go. Go es en presente, went es en pasado, gone es en pasado participio, cambia en sus tres formas. Entonces igual en los nombres también tenemos irregular nouns, nombres irregulares. Por ejemplo, tenemos women's, ajá, aquí es women's bags, women's bags. Ok, women, women, así la palabra sin apóstrofe y ese women significa mujeres. That's plural. Ok, es plural. ¿Y cómo es la forma singular para decir mujer? Ok, when we talk about one. Woman. Exactly. Woman. That's a woman. Ok, ¿qué es lo único que cambia? Cambiamos la E por la A. Ok. Decimos woman, one person. Women, more than one. Okay? Remember that. En este caso, ahí es un nombre plural y no termina en S. Entonces es categorizado como un nombre irregular. An irregular noun. Okay? Women's bags. Okay? Los bolsos de las mujeres. There you go. We got another one. Children's toys. You see? La palabra children también acá es la forma plural. Ok, decir children es decir niños. Ok, children means niños. Aquí para hacer un plural no hay necesidad de agregarle la S, ok, a esta palabra, a children. ¿Por qué? Porque ya es una palabra en plural. ¿Cuál es la forma singular, ok, que, para decir niño? Child. Child. It's child, exactly, right? Child. Ahí la tenemos igual. C-H-I-L-D. Child. Okay. Ahí, ¿qué hacemos? Le agregamos la R-E-N para hacerla plural. You see? Child, only one. Children, like that, more than one. It might be two, three, or four, etc. You see, we got that word in plural. Then we got another one. Men's shoes. Men's shoes. You see, la palabra men también allí está en plural. Okay, remember that. That case. That word is in plural. ¿Cuál es la palabra en singular para decir hombre? Man. Man. There you go. M-A-N. Man. Man. Man, singular. Men, plural. Right? That's weird. So, men, remember that. Entonces, estos son categorizados como, son catalogados como nombres irregulares. Okay. Teacher, una pregunta y tiene que, algo que ver con la letra, o sea, porque veo que siempre en woman es plural igual que en men. Entonces no sé si tiene algo que ver la letra, la E siempre. En este caso, digamos, ya es por regla que ha quedado así, ya es por regla establecida. Sí, que esas son palabras especiales así. Entonces, y pues esa es la manera en cómo han optado para hacerla plural. Obviamente no todas son así, hay algunas que no cambian inclusive su estructura, ¿sí? Para hacer ya, entonces ya hay algunas palabras que no cambian, por ejemplo la palabra fish, singular, singular y plural también no cambia, ¿sí? Ya ahí no decimos two fishes, three fishes, no, ahí three fish and that's it. Por ejemplo, la palabra deer para decir venado, deer, esa no cambia también, singular y plural se mantiene lo mismo, no agregamos ni quitamos nada a la palabra, ¿sí? Entonces hay palabras ya establecidas que es lo único que hay que hacer, memorizarlas y ponerlas en práctica, en that's it. Okay. Ya son palabras establecidas, ok, with the specific rules, entonces así vienen siendo estas otras. Yeah, okay, good, let's continue. This is related, remember, this is related to
possessive nouns, ¿ok? Igual, recordemos que este es tema relacionado a los nombres posesivos, ¿ok? Good. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algo que no esté del todo claro? Teacher. Yeah, Rosana, tell me. Una consulta. En este caso, entonces, ¿cómo se pronunciaría para decir mujeres en este caso? Teacher, que no logro escuchar. Ah, mujeres. Vaya, ajá, por ejemplo, una sola woman. Okay? Woman. Woman. Ajá. Para decir mujeres, tal y como está escrita ahí, es women. Women. Yeah, women. That's the plural form. Esa es la forma plural. Okay. Okay, gracias, Lee. Very good. ¿Alguna otra pregunta? Any other question? No. Okay. Perfect. Let's move on. Entonces, avancemos. Oh, ¿no han terminado de copiar ahí? You finish? Finish. Yes. Finish. Okay, perfect. Let's continue then. And we got positive sentences and contractions. Ahora bien, vamos a hacer un pequeño review de este tema, okay? Igual que fue de los primeros temas que estuvimos viendo la semana pasada. Recordemos, esta clase es un feedback general de los temas principales que hemos estado viendo las últimas 4 clases, okay? Y luego vamos a pasar a hacer una serie de ejercicios que están en el manual related to this. Porque ahora, recordemos, ahora damos finalización a la unidad 1. Ok, to the unit number 1 from the manual. So, all these topics needs to be covered. Good. So, this is a very easy topic, right? Positive sentences and contractions. Oraciones positivas y contracciones. I just got in here a picture from the manual, actually, ok? Esto nada más es para que todavía refresquemos un tanto ese tema que estuvimos viendo en la primera clase. About affirmative statements, sobre oraciones positivas. Dice, recordemos acá, I am Natalie. Okay? O forma contractada, contracted form. I'm Natalie, remember. Yeah. Recordemos, forma separada, I am. Forma unida, am. Ok, am. Recordemos también que el verbo to be acá en sus formas, aquí están sus 3 formas, ¿ok? Am, is, and are. Estas son las 3 formas del verbo to be que tenemos para el presente simple. Remember that, ¿ok? Aquí está conjugada de la forma que tiene que ser con los pronombres, con los pronouns, with the subject pronoun, ¿ok? Remember those things. También recordemos las 2 traducciones que tiene el verbo to be al español, que es ser o estar. Okay? Both ways are added. Okay? So if I say, for example, I am a teacher, ahí estoy diciendo soy un profesor. Okay? I am in class. Listen up. I am in class, o am in class. Ahí ya no dice soy, okay, sino estoy en clase. I am in class. Estoy en clase. Entonces ahí ya están las 2 formas en cómo se puede traducir este verbo. Okay? That's a way. Good. Let's continue. I need some people to help me out reading this example. Romeo, help me read in the second example, please. Ah, ya vino. Very good. Léame el segundo ejemplo, por favor. You are a secretary. A secretary. Uh-huh. But you are a secretary. Okay, very good. Ahora léame la contractada. You are... secretary. Okay, thank you, Romeo. Good. You are a secretary. Okay, forma sin contracciones, sin nada. Okay, forma normal. Ya contractada, recordemos. En uno es you are, en esta contractada es your. Okay, your. Remember, you're a secretary. Okay, good.
The next one. Let's see, Stephanie Lisette, can you please help me out read the example number three? Okay, he is an engineer. He's engineer, uh-huh. And he's and okay, thank you, Stephanie. Thanks. Remember that. Okay. He is an engineer. Okay. Ya es a third person. Y aquí ya es una tercera persona. That's why we use is. Por eso utilizamos en la forma del verbo to be is. Okay. He is an engineer. O la forma contractada. His. He's an engineer. There you go. And then let's move to the last example. Vámonos al último ejemplo. Ana María, help me reading the last example. He is a floor manager. Okay, he is a floor. She is a floor manager. Okay, thank you. Yeah, she is a floor manager. Okay, so that's then the normal way to write down that sentence. And we got the contractual form. She's a floor manager, right? So, entonces ahí creo que estamos claros que las formas largas de usar el verbo to be sin contracciones y la forma contractada o forma corta, okay? To do those things. Good. ¿Alguna pregunta acá? Any question? All right, that's easy, right? That's a nice way to do it. Good, let's continue then. Okay, now let's see some examples using negative statements. Ahora bien, veamos unos ejemplos utilizando oraciones negativas con el verbo to be. Good, Joanny, tell me already, please. I am not a... And accountant. Accountant. Very good, thank you. Yeah, I am not an accountant. Recordemos, la forma negativa o el not se coloca entre la forma del verbo to be y el complemento. Ahí tiene que ir la forma negativa. Ok, I am not an accountant. O forma más sencilla. Después de la forma del verbo to be, tenemos que poner la negación. En este caso, la palabra not. Good. That's the way how we can identify these negative examples. Rosa del Carmen. Help me out, please. You are not a teacher. Okay, thank you. You are not a teacher. Very good. So that's a negative statement, right? Good. Jonathan. He is not a vet. A vet. Okay. Bet. Very good. Very good. He is not a vet. Very good. Por cierto, ¿qué significa vet? Do we veterinario. Know? Veterinario, right? O veterinaria. There you go. That's a vet. Okay. Good. Let's continue. Teacher. Ajá. You can say veterinarian. 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 Vet es veterinario. Ajá, es la forma corta. Y veterinarian. Yes, that's the long way. Esa es la forma larga. Okay. Yep. Good. Fátima. Read the next one. She is not a secretary. Okay, thank you. She is not a secretary. Okay, that's, let's say, a negative form using third person. Y ahí es forma de tercera persona. Okay, and then we got in here Ana García. Help me out, please. It is not bone. A bone. No sé cómo. A bone. ¿Cómo? Bone. A bone.
Bone. Okay. ¿Alguien sabe qué significa bone? What is bone? Hueso. Hueso. Yeah, there you go. It is not a bone. Okay. In that case, we can substitute the word bone in using it, and there is no problem in there. Okay. Good. Let's continue. Stephanie Janet, help me write on this. Okay. We are not carpenters. Okay. Thank you, Stephanie. Very good. So, look at this. Look at this. En este caso acá, la palabra carpenters ya la tenemos en plural. ¿Por qué? Porque acá, recordemos, estamos representados por un solo grupo, ¿ok? Yeah, aquí es we, nosotros, ¿ok? We are not carpenters. No somos carpinteros. Yes. Okay. Entonces, por eso la palabra carpenters, y ahí está pluralizada. Ahí ya colocamos la S, ¿ok? That's one of the forms that we got. And then the next one. Let's see who has not participated. Got a bunch of people that has not done it. Stephanie Adeline. Read this example, please. You are not a student. Okay, thank you. You are not students. So, igual acá la palabra students está en plural, okay? Why? Porque aquí ya no nos estamos refiriendo a una segunda persona. Nos estamos refiriendo a un grupo de personas, ¿ok? You are not students. Ustedes no son estudiantes. That's the way how it works in here, ¿ok? And then the last one. Carla. Read it for me, please. They are not engineers. Okay, thank you. They are not engineers. Similar to this one. If you take a look in here, aquí igual la palabra engineers está en plural. Why? Because in here we're talking about more than one person. Acá estamos hablando de más de una persona. Okay, there you go. Good, hasta acá. ¿Tenemos alguna pregunta? Any question? Okay, good. I want to see. Teacher, yo tengo una pregunta. Yeah, tell me. Yo quizás no me quedó claro cuándo es que se le agrega el not. O sea, porque se estaba diciendo que era, o sea, después del verbo to be, entre el to be. Eso es lo que no me quedó claro. Es entre el verbo to be y el complemento. El complemento nos referimos al tipo de profesión o ocupación que solíamos estar usando. ¿Para qué nos sirve? Para ser más específico de qué estamos hablando. En este caso, si usted dice, I am a student, soy una estudiante. Esa es una oración positiva. I am a student. Ahora bien, ¿cómo hacer esa oración positiva? Una negativa. Simplemente colocar la palabra not después del verbo to be. ¿Y cuál es la forma del verbo to be que estamos mencionando en esa oración? Sencillo, es el am. ¿Ok? En este caso, si yo digo, I am not a student. Ahí ya estoy diciendo que no soy un estudiante. ¿Sí? Entonces, ahí después de la forma del verbo to be, ahí colocamos la palabra not para hacer esa oración negativa. Ok, teacher. Gracias. Very good. Good. ¿Alguna otra pregunta? All right. Nice. Good. Now, let's do the practice zone. Good. Muy bien. Ahora vamos a hacer algo bien sencillo. Good. Antes de movernos para el siguiente feedback del siguiente tema, quiero ver que también nos manejamos con estos tres temas que hemos pasado. Ok. Look. Like right now. Without writing, sin escribir tanto en su cuaderno, vamos a ver si producimos un poquito de una oración utilizando el possessive adjective. Vamos a ver. Voy a comenzar yo. Ok. This is my computer. Ok. Ahí estoy utilizando el possessive adjective my en una oración. Ahora bien, Stephanie Adeline.
hágame un ejemplo o dígame un ejemplo, like right now, utilizando your en una oración. Ajá, Stephanie. You're como posesivo. Ah, okay. Yeah. Is your books? Ah, okay, okay, good. Is your books? There you go. Thank you, Stephanie. Carla. Hello, Carla. Hola. Give me an example using his. This is my house. Usando his, su, de él. Okay. This is car. His car. Okay. Good. Good one. Thank you, Carla. Stephanie, Janet. We're going to go on a road. Give me an example using her. Her. The hair is her. The hair is her. The hair. Okay, antes de decir hair, okay, de cabello, colóquele hair antes de hair. Hair, así, hair. Y de ahí de chair. De hecho, las dos palabras se pronuncian igual. Hair, hair. Se pronuncian igual, se escriben diferente. Pero esas dos palabras se pronuncian igual. Her, her. Her, the possessive pronoun, I mean, adjective, el adjetivo posesivo para referirnos a su de ella, es her, y para decir cabello, también la pronunciación es her, es la misma. Entonces usted podría decir, this is her, her. Este es su, her, el possessive adjective, y luego her. De cabello. Este es su cabello. ¿Ok, Stephanie? Ok. Perfect. Ok, good. Now, Rosa del Carmen. Give me an example using our. Este, perdón, no lo escuché. ¿Con cuál? Using our. Para decir nuestro. Rosa del Carmen tiene el micrófono apagado. Our are a teacher. Ajá, our teacher. Ajá. Our teacher. That was so easy. Eso estaba demasiado fácil. Pero, y demasiado corta también, pero se la voy a valer. Yeah, it's because it's okay. Right? Porque se refería a mí, por eso se la voy a valer. Good. Now, our class is, our English class is interesting. You might say that. Okay. Nuestra clase de inglés es interesante. Okay, good. Thank you, Rosa. Jonathan, give me an example using there. There. There is play soccer. Recordemos, Jonathan, no. Que ese es un possessive adjective para decir su de ellos. Sí, sí, sí. No sé. Se me olvidó. You forgot it? Okay, no problem. Aquí recordemos que para mencionar un possessive adjective necesitamos nombres, ¿cómo así? Nouns, posesiones, por así decirlo, pertenencias. Un ejemplo de ello,
Their cell phones are expensive. Their cell phones, plural, la palabra celulares, are expensive. Sus celulares son caros. You see? Ahí podemos utilizar their, ¿ok? Para su de ellos. Bien, en base a ese ejemplo, hágame uno usted. Usted puede mencionar otras posesiones, Jonathan. Their your balls. Okay, sin mencionar el your, their bosses. Their bosses. Ajá, sus jefes de ellos. Ajá. Is angry. Como ahí estamos usando plural, sería are. Okay, are. Okay. Angry. Are angry. Ya, ahí ya tenemos una oración en plural. Very good, Jonathan. Their bosses are angry. Sus jefes están enojados. There you go. Okay, that's a good way to practice, okay, this topic. Give me a second. Bien, voy a dejar de compartir un momento porque ya son las 9:11 y necesito pasar la segunda asistencia, okay? Ya me pasé 11 minutos. Give me a second. Okay, I don't know why it got stuck, this thing. Good. Amilcar Gustavo? Hola. Presente. Ah, okay. Thank you, mister. Ana Claribel? Present. Perfect. Ana Maria? Present. All right, very good. Carlos Ernesto? Ay, Carlos said that he's not coming this week. Stephanie Janet. Present. Thank you. Fatima Alejandra. Present. All right, thank you. Jonathan Alexander. Present. All right, thank you. Jose Ernesto. Here. Okay. Carla Benazir. Present. Okay, thank you. Natalie Vanessa. Present. Okay, thank you. Nubia Zulema. Present. Okay, thank you, Nubia. Okay. Y Romeo Alexis. Present. Okay, perfect. Rosa del Carmen. Present. Okay, there you go. Roxana Yesenia. Present. Okay, there you go, thank you. Stephanie Adeline. Presente. All right, good. Para los que me tienen la cámara apagada, please, let's turn on Romeo, Fatima, and Stephanie, please turn on your cameras. I want to see your faces. Okay. Stephanie Lisette. Finally, por fin conocí a Stephanie Lisette. There you go. Thank you, miss. Let's see. This is your first class, right? Clase 1, there you go. Vidal Antonio. Present. All right, thank you, mister. Teresa Rodriguez. Teresa says that she's no longer coming. Vidal Antonio, it's in here. Present. Yeah, thank you, mister. Got it in here. William Alberto. Present. Okay, thank you. And the last one. Joanny Noemi. Present. Okay, thank you. Very good. Let's continue with the things that we got, okay? Vamos a continuar entonces con la presentación y luego vamos a pasar a las activities that we got, that we're gonna have and to finish about this module. There you go. Let's continue then, okay?
we got it in here in a second. Okay, here. Yes, no questions. Remember, este tema también igual estuvo bastante interesante. How to ask questions using the verb be. Estuvimos viendo las oraciones positivas, oraciones negativas, y esta era la estructura para formar preguntas utilizando el verbo to be, ¿ok? Recordemos esto. Esta básicamente es la fórmula, ¿ok? This is the formula how we use, ¿ok? To use these things. Let's see. La fórmula era the verb be. Okay, cualquiera de las formas del verbo to be, recordemos, ya sea am, is o are, okay, plus subject más el sujeto, okay, the subject. En este caso, recordemos, el sujeto puede ser ya sea un nombre propio o un pronombre. Okay, it will be both of them. And then a complement, y luego un pequeño complemento. ¿Para qué? Para ser más específico de lo que estamos preguntando. Ok, good. Y tenemos acá una pregunta ya a modo de ejemplo. Are you a teacher? That's like, ¿eres un profesor? ¿O es un profesor? Are you a teacher? Ok, ¿y por qué se le conoce como yes, no question? Porque tenemos, decíamos, tenemos dos formas nada más de contestar a ese tipo de preguntas. ¿Cuáles yes. eran? Yes. I'm not. Yes, I am. And no, I'm not. Yeah. Esas son las dos formas de cómo contestar a ese tipo de preguntas, decíamos. Okay. Yes, I am. No, I'm not. Okay. Remember, toda pregunta que inicie con una forma del verbo to be es una yes, no question. Okay. Y todo va a terminar en yes, I am o no, I'm not. Keep that in mind, please, okay? Good. Let's continue or let's move on. Bien, avancemos entonces. I don't know if you're copying this. Me avisan cuando terminen de copiar esto entonces. Because I see some of you are taking notes. Finish. Good. Let's see, some people are taking notes. Okay, good. Let's try to finish this. Vamos a continuar entonces. Ah, in here, we got this part from the manual, okay? Entonces acá tenemos, esto es sacado igual del manual. If you remember, hay una página en la cual tenemos esta estructura, los just no questions and short answers, okay? Y las respuestas cortas, okay? Me estoy un poco afónico, I cannot read that much of this, okay? Entonces no puedo leer mucho, así que me van a ayudar. Let's see who can help me out. Joanny, help me out, please. Question and answer. Okay. Are you Carlos? Yes, I am. Oh, no, I am. Oh, no, I'm not. No, I'm not. Ah, okay, very good. Yeah, tenemos dos formas, recordemos, de contestar a esa pregunta. Si a mí me hacen esa pregunta, hey, are you Carlos? Yes, I am. Positive. Why? Porque mi nombre es Carlos. And if it is not, I will say, no, I'm not. Okay, ahí pues ya básicamente estoy negando a esa pregunta. Good, Nubia, the second question, please. Okay, is she a manager? Yes, she is. No, she isn't. No, she is not. Very good. Recordemos, en las demás, a partir del, de she, a partir de you, they, todos esos, pudimos contractar
podemos contractar la forma del verbo to be, ¿ok? Con el pronombre y dejar la palabra not a un lado. Y también podemos contractar el not con la forma del verbo to be y dejar el pronombre solo, ¿ok? Cosa que no podemos hacer con el uso de I am. ¿Okay? Ahí simplemente es no, I'm not. Pero el not no podemos contractarlo con la forma del verbo to be am. ¿Okay? Remember that. Recordemos eso. ¿Okay? Entonces acá decimos, is she a manager? Yes, she is. O no, she isn't. O la otra forma, no, she's not. ¿Okay? That's another way to say it. Good. Vidal, help me out with number three. Number three, is he supervisor? Uh-huh. Yes, he is. No, he's not. No, he's not. Repita. El segundo es, no, he's not. He isn't. He isn't, okay. Yes. Y la última, la que está en corchetes, I think that's the name of those things, es no, he's not, okay? No. Very good, thank you, Vidal. Yeah. Is he a supervisor? Yes, he is, positive one, okay? Oh, no, he isn't, no, he isn't, and then no, he's not. Good, and then we got, are you colleagues? ¿Son colegas de trabajo? Ah, yes, we are. Ahí, sí, sí lo somos. Yes, we are. O, no, we aren't. O, no, we're not. That's a negative one. Next one. Are they service providers? ¿Son ellos proveedores de servicio? Yes, they are. No, they aren't. O, no, they are not. Okay. O la última, are your bosses here? ¿Están aquí sus jefes? Yes, they are. Sí, sí lo están. No, they aren't. No, no lo están. O la otra forma de poder negar a esa respuesta. No, they are not. Okay, good. Any question up to now? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda related to this? Okay, very good. No questions. I like that. Good. Continuemos entonces. And in here we got the alphabet. This will be the last topic that we're going to be covering. Este es el último tema que vamos a hacer como un review antes de pasar a las actividades. Okay, what are we going to do in here? Simplemente vamos a practicar un poco el abecedario para que algunas palabritas o algunas letritas que todavía no estén tan claras, pues ahora sí las aclaremos. Okay? Remember, I'm gonna say it twice and then we're gonna move on with the activities. Bien, solo lo voy a leer twice, como la vez anterior, y luego vamos a pasar a una serie de actividades que tenemos en el manual. Okay? To do it in the manual. Okay, remember, we got A, B, B, C, C, V, V, E, E, F, F, G, G, H, H, I, J, J, K, K, L, L, M, M, N, N, O, O, P, P, Q, Q, R, R, S, S, T, T, U,
U, V, W, W, X, X, Y, Y, and Z, Z. Okay, remember that. That's the alphabet, the one that we were practicing like 3 classes ago, if I'm not mistaken. Good. So I think with these things, we got plenty of understanding. Creo que acá, pues, básicamente hemos comprendido cada una de las letras del abecedario, la forma en cómo las pronunciamos. And what is missing? Just the practice, right? Just the practice. Good. Bien, entonces estos han sido los temas un tanto más relevantes que hemos tenido durante estas 4 sesiones anteriores. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dar desarrollo a ciertas actividades que todavía tenemos pendientes. Okay, and for this, y para ello lo vamos a hacer in breakout rooms. Lo vamos a dividir en pequeñas secciones, like the ones we were practicing before. I think this is a good way to do it, and not individually. Bien, voy a dejar de compartir pantalla un momento para poner the PDF, the one that we are working on. Give me a second. Okay, this is part of what we were doing last class, if I'm not mistaken. Bien, creo que esto que tenemos acá, ya lo estuvimos viendo hace un par de clases atrás. Si recordamos, we were doing this. Remember this? Did we finish this? Just refresh my mind. Yeah. Lo hicimos, ¿cierto? Lo completamos. Okay, we were doing this part, okay? Yeah. Yeah, this is part of the alphabet, the one that we were doing, okay? And now this is the topic that we were covering at the beginning of this class and the previous class, possessive adjectives and possessive nouns, okay? Now, what are we gonna do with these things? Good, like in here. Listen up, voy a explicar acá. ¿Qué vamos a hacer acá? ¿Qué vamos a llenar? Listen up, okay, antes de irnos a los breakout rooms, vamos a comenzar con este acá. Okay, acá en este ejercicio 5 dice, ask a partner to spell the following information and write it on the spaces. Okay. Voy a explicar qué vamos a hacer en cada una de las actividades porque los voy a mandar a trabajar en parejas, okay. Y luego cuando ya tengamos todos estos ejercicios resueltos, vamos a volver a la página principal acá. Y les vamos a checar sus respuestas. Bien, acá tenemos your teacher's name, el nombre de tu profesor, ok, your teacher's name. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá van a poner my teacher's name is, y ahí van a colocar el nombre de su profesor, o sea, me. Good. Así sucesivamente vamos a hacer acá. A classmate occupation. Ah, si Ana María está trabajando con Fátima, entonces va a decir, Ana María, ah, my classmate's occupation is, y supongamos que Ana María es doctora, my classmate occupation is doctor. You see? Entonces eso es lo que vamos a estar intercambiando información ahí, ¿ok? En cuanto a esta actividad número 5. Ahora bien, más abajo tenemos acá, dice, fill the blank with the classmate information. Llenar los espacios en blanco con información de un compañero. First name, primer nombre. Supongamos que Fátima trabaja con Roxana. Ah, acá, first name. Fátima va a escribir el nombre de Roxana. Middle name. Ah, ¿Roxana qué? Yesenia. Acá irá Yesenia. You see? Middle name. Middle name significa segundo nombre. Last name, apellido. She's gonna write in here the last name. Occupation. Acá va a poner la ocupación a que se dedica Roxana. Boss name, el nombre de su jefe. Obviamente aquí lo pueden inventar, no problem. Workplace. Workplace. Ambiente laboral. Okay. ¿En qué trabaja? That's what it takes. Okay.
Puede decir, she works at Coca-Cola, she works at Pepsi, she works at something like that, ¿ok? Good. Ahí, esa es la información que vamos a compartir. Acá, name and occupation. Ok, igual. Acá, nombre de su compañero con la que van a trabajar y la ocupación. That's it. Aquí no es necesario llenar todo el cuadro, ¿ok? No problem. Acá creo que luego lo vamos a llenar cuando volvamos a la sala principal. Don't pay attention to this. Lo que sí quiero que pongan atención es acá. Singular and plural statements. ¿Ok? ¿Por qué? Porque acá tenemos estas oraciones. Estas oraciones tienen un error. Acá dice, look for the mistake in each sentence. Busque el error en cada oración. Circle it and rewrite the sentence. Quiero que encierren en círculo donde tiene el error, ¿ok? En este caso, para los que tienen ya impreso el material, para los que no, simplemente dice, reescriba la oración de manera correcta. Acá tenemos, we and marketing managers. ¿Cuál es el error ahí? ¿Qué tiene que ir ahí? Very good. Entonces, ustedes van a escribir. Exactly. Entonces ahí vamos a escribir ya la oración como tiene que ser. Lo pueden hacer en sus cuadernos, ¿ok? And then in here, acá, la otra parte. Yes, no questions and short answers with B. ¿Qué vamos a hacer acá? Dice, complete the questions using different subjects and ask them to a partner. Complete las preguntas utilizando sujetos, ¿ok? Y luego practíquelas con un compañero. Ok, in here. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá vamos a iniciar preguntas con estas iniciales que tenemos acá, las formas del verbo to be. Ejemplo, are you a doctor, for example? Ok, are you a doctor? Acá la respuesta la va a dar su compañero. Yes, I am o no, I'm not. Su compañero se las puede dar. Ok, por ejemplo, si Natalie trabaja con Fátima, Natalie le puede preguntar, hey, Fátima, are you a doctor? Fátima le dice, yes, I am. Entonces, Natalie va a contestar ahí la respuesta. Yes, I am. Ok, luego Fátima le pregunta a Natalie y anota su respuesta. Ok, entonces ustedes van a crear la pregunta y al igual su compañero les va a dar la respuesta y ustedes la van a anotar. Good. Eso sería parte de lo que vamos a estar trabajando. Vamos a ponerlo hasta acá porque no creo que vayamos a terminar todo lo demás. Ok, good. ¿Alguna pregunta? Any question? Ok, good. Si ahorita no tienen preguntas, igual voy a pasar de grupo en grupo cuando ya los tengamos formados. Bien, voy a dejar de compartir pantalla y voy a formar los breakout rooms. Let's see, ¿cuántos sabemos? 17. Va a quedar uno de tres entonces. Ok. Gonna stay one of three. Ocho. Automáticamente. Let's see. Ok, perfect. Muy bien. Entonces, vámonos a trabajar. Ok. Denle aceptar para entrar. And let's go to work. Ana María, are you there? Hello. Ana María. Hello, Ana María, are you there? Okay, perfect.
Sí. All right, Jill. Perfect. The idea in here is that you truly practice those things, okay? Completemos las actividades como grupo. Like a group, okay? Very good. I can like those little toys, Vidal. That's great. Yeah, I like those toys. That's good. Sí. Tiene una colección o algo así. Más que todo Spidey. Oh, ya, yeah, sí puedo ver. Qué genial. Sí. That's La mayoría great. Son Spider-Man. That's great. Yeah. Super. Ok, good. Cualquier pregunta me lo hacen saber, ok, a través del chat. Voy a revisar otro grupo. Vaya, ahorita estamos revisando la página. Ok, perfect. Venir a ver un problemilla. Bien, bien. Se puede. Vaya, permítame. Voy a buscar el PDF para ver si lo puedo compartir. Hello, Stephanie. Teacher. Hola. No tengo el PDF, lo olvidé en mi trabajo. Really? Sí, hoy lo imprimí, dije yo, hoy sí, dije yo, voy con todo y ay. En serio, ahora que más lo iba a necesitar. Sí, yo. Pues así no, una carita triste. Romeo, ¿está desde celular o está desde computadora? Desde el celular. Y Stephanie, pero... el PDF no lo tiene usted para que lo puedan ver, ajá, a través del celular. Tengo problemas, no lo puedo abrir. Oh my God. Ahorita lo estoy buscando. Sí, no lo puedo abrir. Me da error al descargarlo. ¿Really? Ah. Sí. Ok, Romeo, pero usted lo tiene. Sí, ahorita lo estoy buscando. Teacher, I wanna cry. I'm sorry. Ah, lo que puedo hacer es que lo puedo reenviar de nuevo, a lo mejor, y pues esta vez sí lo pueda descargar desde WhatsApp. O lo puedo abrir por lo menos desde WhatsApp. Pero y que no me salgo de la conferencia si lo abro acá. No, simplemente le da al botón de minimizar ahí en Zoom. Lo que hace es que se le puede desactivar la cámara para buscar, pero la videoconferencia, a menos que usted le dé abandonar, es que usted puede salir, mientras no. Ah, okay. Sí, estoy intentando abrirlo desde otro teléfono, pero no me deja. Tengo mala suerte. Ay, por Dios. Algo así. Algo así, cabal. Ahorita okay. Voy a ver si lo puedo ver. ¿Qué página era, Ticho? A ver, usted es la que me mandó mensajes al grupo. Sí. Me ya vio la carita. Tristeza, Dios mío. Sí, ya vi sus caritas ahí. No, sí, pero... yo, ay, no puedo abrirlo, dije. Pero espéreme, a lo mejor sea parte del... Lo voy a enviar de nuevo, ¿ok? A lo mejor y así le funciona. Ok, si no, ahí me avisa y les puedo enviar así como capturas. Like short pictures. Ok. Como pequeñas capturas. Ajá. O por lo menos lo puede abrir Romeo y lo puede usar como en opción compartir pantalla. Ajá, cabrón. Ajá. Ah. Ajá, y lo puede. Interesante. Ajá. No lo encuentro. Ahí está, puedes descargarlo de nuevo. Ya lo mandé al grupo, Romeo. Ok. Bueno, sí, lo acabo de mandar al grupo ahí. There you go. Sí, ahí para que lo puedan descargar. Bien, me avisan cualquier cosa. Voy a ir a revisar otros grupos, ¿ok? Ok, teacher. Thanks. Right. Ok, you're welcome. A ver, ¿qué es de lo que es? Ah, vaya, pero sí. Ah, no. Es que en la página 2 me sale lo de Adam, Michelle, que esto creo que ya estuvo. Ajá, lo de Adam. Hola, hola, hola. 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 ¿Qué pasó? Oh, ¿qué pasó? Es que
Es que yo no tengo el manual, teacher, se lo presté un bueno, se lo dio a un compañero para que hiciera las tareas y ya no me lo dio ahora. Ok. Pero es que se lo presté a Ernesto. Ajá. Hola, dígame, Stephanie. Desde donde dice, ask a partner to spell the following information and write it on the page, ahí. Mm. Es la unit 1 de 4, 5, desde la 5. Yeah. Exercise 5. Sí, desde ahí. El exercise 6. Yeah, 5. De hecho, sí, 5. Ajá. Your teacher's name. Mm-hmm. Your teacher's name. Yes. Ana, sí. No sé si está desde la computadora. Sí, pero ahorita estaba viendo el manual en el celular. Ajá. Pero se me cierra. Yes, ve pues, luego me derro. Ah, ¿y por qué no lo abre desde la computadora? Active el navegador. Me quiero ver. Abra el navegador y puede activar inclusive el WhatsApp web. Lo acabo de enviar de nuevo al WhatsApp. Ah, lo envió al WhatsApp. Sí, lo acabo de enviar de nuevo al WhatsApp, el manual. Ah, vaya. ¿Mm? Ah, pues ahorita. Sí, ahí lo puede abrir. Uh-huh. Sí, porque aquí me está dando error. Ah, ok. Ahorita entonces. Puede abrirlo desde el navegador, así no hay ningún problema. Ahí lo puede descargar y ahí no va a tener problema. Sí, es más fácil. Ya, yeah, mucho más fácil. Yes. Bien, cualquier cosa entonces ahí me avisan, ¿ok? Ok. Voy a revisar otros días. Ok. Thank you. All right. Thank you. Inventado. Porque yo no me acuerdo tampoco. ¿De qué no se acuerda, Jonathan? Hola, buena. Hola, ¿de qué no se acuerda? ¿Perdón? ¿De qué no se acuerda? Solo como lo tenemos como Mr. Majano. Ya, yeah, my name is Juan Carlos. Ok, vaya, eso le decía ya. Your teacher name. Yeah, that's my name. His name is Majano. Perdón, Juan Carlos. Juan, ¿verdad? Carlos. Juan Carlos Majana, de Yugo. Uh-huh. Your okay, classmate name. Perdón, Stephanie. No. El escribiendo estaba en voz alta. Ok. All right. Teníamos dudas, lo que pasa es de que ella dice que es primera vez que está aquí y no tenía las páginas, ¿verdad? Entonces claro. usted las mandó, pero yo le estaba dictando a ella la primera parte y entonces ahí nos quedamos solo en la primera parte. Sí está resuelta, pero como ella no tenía las páginas, tenía que copiar todo. Por eso ya no avanzamos más. Entiendo. Stephanie, pero ya tiene el manual usted. No. ¿Y está en el grupo de WhatsApp? No. Es que no. Lo que sucede es esto, que ahora me contactó, ya no me acuerdo el nombre, Rebeca creo, no. El punto es que me contactaron porque me dijeron que no me había estado conectando. Uh-huh. Y yo les expliqué de que yo ya había notificado que no me habían mandado el link para yo ingresar. Entonces entonces por eso no me había podido conectar la semana pasada y he estado preguntar y no me decían nada. Entonces hasta ahora que me escribieron al WhatsApp es que me mandaron el link y que me pude conectar. Comprendo. ¿Y de casualidad no le enviaron el link para unirse al grupo de WhatsApp? Fíjese que no, o sea, me mandaron un montón, pero me dijeron de que era algo del Google, no sé qué, pero del WhatsApp. Sí. Ahorita estás viendo. Sí, es que ahí le tendrían que haber mandado un link, que ese link nada más lo abre con el WhatsApp, le presiona ahí y automáticamente la redirige para abrir con WhatsApp y ahí se puede unir con ese link al grupo. Porque ahí en el grupo es donde. Ahorita. Ahí mantenemos. Ahorita contacto. Ya me acabo de conectar. Perfecto. Sí, porque ahí mantenemos comunicación a través de ese grupo. Ya. Uh-huh. Vaya, pero ahorita aquí ya me uní, pero como no han enviado nada, no
Sí, como se acaba de unir y todo. Sí, entonces, pero ¿ya tiene el manual? No, fíjese que no, si me lo puede mandar. Claro, ahorita voy a volverlo a reenviar entonces, ya lo había reenviado hace un par de minutos, lo voy a volver a enviar. Permítame ahorita. Lo voy a volver a enviar entonces. Ahí está. Vaya. Ese es el manual con el que se está trabajando. Ok. Sí. Ah, ese es el de ahorita. Ah, ok. Ese se me hace más fácil. Sí, ese es el manual con el que estamos trabajando. Entonces, estamos trabajando en la página 16, ok, de la 16 en adelante ahorita. El ejercicio 5, que es el que le estaba dictando Jonathan. Ah, ok. Perfecto. Entonces, ahí cualquier duda, me escriben por mensaje, ok. Let's work. Voy a revisar otros grupos. Teacher, solamente una consulta. Sí, dígame. Con lo que es las consultas o las preguntas que hacen de a classmates occupation, ¿verdad que en la respuesta se podría poner, bueno, como en este caso sería con Jonathan? Entonces sería my classmate, o tendría que poner Jonathan. No, en ese caso, tal y como usted dice, my classmate occupation is, y luego a qué se dedica Jonathan. Ah, ok. Ok, está bien. Gracias. Okay, perfecto. Good. Sala 4, no sé, la sala 5. No, it's not Laura Miranda. Pero ese Dale. Es que hace como referencia a que su secretaria. No es Laura Miranda, y ahí le han puesto en plural. Hello, ¿todo bien por acá? Sí. Sí. Ok, perfecto. ¿Alguna pregunta? No. Ah, ok, me retiro entonces. Mire, solo una preguntita. En la última parte, esta, ¿qué dijo que vamos a hacer? Ah, ahí son preguntas. Van a hacer las preguntas ahí. Ahí es opcional el tipo de preguntas que usted quiera hacer, solo que va a tener que comenzar con la forma del verbo to be que tiene ahí. Sí, ya tiene la forma del verbo to be con la que va a iniciar la pregunta. Recuerden, esta es una yes no question, ¿ok? Sí. Ok, perfecto. Gracias. All right. Are you doctor? Is she my boss? Is Jorge Sandoval, así sería. No, es la... My is my boss are son. Ma, pero es vos, vos, ¿qué significa vos? F. ¿Qué le voy a decir? Ah, pues mi jefe es. Ah, pues sí, is. ¿Verdad que es jefe? Is, teacher. ¿En what exercise are you in? ¿En qué ejercicio están? En inglés. ¿De qué página? 17. En la 18. Ah, 18. Okay, let's see. 18. Exercise number 3. My boss are Jorge Sandoval. Ajá. Entonces, ¿cuál es el error ahí? Exacto. ¿Ese R por qué va a ir? ¿Reemplazado por is, cuál? Is.
Exacto, exacto. My boss is George Sandoval. There you go. Uh-huh. Very good. Así tiene que ser. Exactly. Yes. Perfecto. Entonces así vamos avanzando. Voy a revisar otra sala. Ok, teacher. A ver. No. I am. Yes, I am. En la cuatro estamos, ¿verdad? Sí, en la cuatro sería I. Student. Hello, señoritas. Oh, hello. Hola, teacher. Student. Uh-huh. En la última parte, teacher. Oh, last part. That's good. Yes, no uh-huh. question. Ajá. Uh-huh. Ahí estamos. Yes, which, no. Which question are you in? ¿Eh? ¿En cuál pregunta estamos? Por la cuatro. Por four. Mm, that's good. Mm. En am. Yes, Uh-huh. I a student? No. Yes, I am. Very good. Muy bien, entonces. I am. Voy a revisar otra sala. Chair. Pero ahí se sería solo que va el positivo. Va. Hello, William. Hello, Rosa. Hello. Hello. How are we going in here? ¿Cómo vamos acá? Fine. Good. Are you in the last exercise? The page 18. Uh-huh. Exercise 4? Oh, yes. Ah, excellent. Good. Perfecto, entonces voy a revisar otros grupos. You're about to finish, ya están casi terminando. That's good. Okay. Let's see, I'm gonna go to the... ¿Cómo mucho tiempo? No sé. Sí, ya me está 16, creo que dijo. ¿Verdad que sí? Ah. ¿Ah? ¿O no? Seguimos. Ajá. Hello, página, solo la página 16, ¿verdad? No, es a la 18. Ah, pues. Okay. 18. Yes. No, en la 16 están. ¿Really? Sí. Entonces están en la 18 sí, ya. What happened? Ya, todos están terminando, están en la 18. Es que somos tres, teacher. That's easier. Ahí es más fácil. You're three. Come on, me está. En la página 17, uh-huh. Donde ponemos name occupations, es nombres X o siempre, o sea, a llenar todas las casillas, no, o no, solamente no. Las tres. Yours, no, exactly. No. Solo okay. Los tuyos. Uh-huh. That's easier. Okay. Yeah, más sencillo. Repetitivo. Okay. Yeah, name, for example, name. Me say Carla, occupation, teacher. I say Vidal, occupation, accountant. And then your name, I'm say Amilcar, occupation, lawyer. You see? That's it. Okay. Solo una pregunta. Cuando uh-huh. es teleoperador, ¿es un call center o es telemaker? Telemarketing. Telemarketing. Ajá. Uh-huh. Okay. Uh-huh. Or you might say like a call center agent, as you want to say. Mm-hmm. Okay. Very good. Yeah, like hurry up porque tenemos a few time to start. Ya casi comenzamos. Yeah, we need to check those things. Okay, good. A revisar otras. Era lo que estaba mal. Ajá. Hello. Hello. Are we about to finish? No. Nos falta todavía.
La última parte. Ah, the last part. Sí, la última página. Singular and plural statements. Ah, okay. Let's, yeah. Let's see. Oh, yeah. Singular and plural statements. And then the yes, no questions and short answers with B. Sí. Ya, yes. Vamos a escribir siempre la oración correcta como debería, ¿verdad? Sí, la oración como debe de ser. Uh-huh. Ah, ok. Yes. That's how we're going to be working there. Very good. Then we're going to check another one. Natalie and Sarai. Yes. Natalie Sarai es la nueva supervisora. No, aquí sería Natalie y Sarai are son profes. Ahí no es, no es el is. El is, ¿verdad? Diana, no es ahí. No es is. Natalia and Sarai. Sarai are. Son las nuevas supervisoras. A new supervision. Ajá. Sí, sería. A ver. Natalia and Sarai are the new supervisor. Sí, pero como está hablando de en plural. Vaya. Ya está hablando de dos, ¿verdad? Sí. Por eso es are. Ajá. Son. The new supervisor. Dice, my boss are George Sandoval. Mi jefe son. No, ahí es mi jefe is. My boss is. Sí, sí. Y Jorge Sandoval. Very good. The secretary are Laura Miranda. Ella ella secretaria no. No, tendría que ser secretaria. Y creo. Quiero ver. Es secretaria. Fuera de curiosidad, ¿cómo van a hacer esa? ¿Ah? Vamos a ver si dan cuál es el error ahí. Ahí hay dos errores. ¿Ah? Hay dos errores. Está Dave. Solo hay un error ahí, no hay dos, hay uno. Ah, ok. Yes. Ahí. Es que no sé si es R o D. ¿Usted qué cree? Es que no tendría que ser. ¿Qué piensa usted? R no va porque está hablando. No, ahí es the secretary is not. ¿Verdad? ¿Segura? ¿Está segura, Stephanie? Yo creo. ¿Pero está segura? Sí, sí. ¿Completamente segura? Completamente segura. Si sale mala, le pongo cero. No hay problema. No sé, así. No, pues sí, a ver si de verdad estaba bien segura. No, actually, yes. De hecho, sí, tiene razón. Yes. Isn't. Yes. O is not. Ay, okay. Porque Aren está hablando de eso. De... Exacto, porque ahí el there está bien para decir su secretaria de ellos. Sí. Okay, de ellos. Ahí no puede ser aren't, porque como no estamos hablando de más de una persona, sino que solamente de una. Entonces ahí tiene que ser isn't o is not. Is not. Is not. Mm-hmm. Pues es lo mismo. Ya ve, ya ve, ya ve. Very good. Yes. O sea que Dave siempre tendría que ir. Sí, ese sí, porque es tú. Sí. Tú de ellos. Uh-huh. Perfecto.
Bien, creo que acá nos vamos a quedar. Copien eso. Sí. Ya los voy a llamar porque sí. Mañana vamos a revisar las respuestas. Ok. Yeah. Ya son las 10. Yes. Eso estoy viendo. Ya, yeah, voy. Vámonos entonces, ¿ok? Ok. Hello, everybody. Are you joining? Let's see how many we got. Yeah, 17, 18. There you go. Perfect. We are back in here. Sé que algunos no terminaron, I guess. Some of you, otros estuvieron a punto de terminar y otros así como que, yeah, we did it, terminamos. Perfect. What are we gonna do? Bien, para los que están sonriendo, supongo que terminaron. Para los que están así como, no terminaron. No, no problem. Good. What are we gonna do? Listen. Mañana vamos a revisar las respuestas. Ahorita, pues, por motivos de tiempo, no los voy a tener mucho tiempo acá, ¿ok? Mañana vamos a revisar las respuestas. Para los que no terminamos por completo, traten de hacerlo de manera individual, ¿ok? Por lo menos la última parte, ¿ok? Ahí, that's up to you. Llenémoslo entonces y mañana lo vamos a revisar a nomás comenzar la videoconferencia. That's the way how we're gonna do it. Así como lo vamos a hacer. Cualquier duda, ahí está en el grupo, pueden preguntar, no hay ningún problema. Yo nomás, si estoy desocupado, les voy a contestar rápidamente. Si no, nomás me desocupe, les voy a responder, ¿ok? Good. Para los que me deben tarea en la plataforma, please, do it tonight, ¿ok? Hagámoslo esta noche. ¿Por qué? Porque esta noche, ¿ok? Como máximo 11:30, 12:30, yo voy a estar subiendo sus notas a la plataforma, ¿ok? Que esas notas van a ser enviadas a Insaforp. Entonces, para ya llevar un control de ello, please, si no las han terminado, terminémoslas esta noche, ¿ok? Those things. Ajá. ¿Será que usted tiene el link de la plataforma para yo poder ingresar y hacer los ejercicios o lo que ha dejado? Supongo que le enviaron también, permítame. Punto. Ese sería lo que va a digitar usted en Google. Ok, Stephanie. Hola. Permítame, ya le envío el link. Hola. ¿Al grupo lo envió? No, al chat de Zoom la voy a enviar ahorita. Vamos a ver si me aparece como. Ahí está. Ese es el link. Ahí en el link, usted solo le da clic y la va a redirigir a una página de Google en la cual le va a aparecer la página principal de inglés corporativo. Le da la opción entrar y ahí usted coloca el correo que usted dio a la institución. ¿Ok? El correo que usted dio junto con su papeleo y luego la contraseña es genérica, del 1 al 5. ¿Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Para poder acceder. Ok. Sí, ahí me notifica ya sea en el grupo. Ahí en el grupo me puede notificar a ver si puede entrar, ¿ok? Por cualquier cosa. Perfecto. Okay. Stephanie Janet. Sí. De ahora hay un ejercicio también, una tarea. Hola, sí, estábamos hablando de la tarea 1, la tarea 5. Ajá, sí, porque solo me había faltado la de... Entonces, ahora mismo le debemos enviar esta también. Uh-huh, sí. Ok. Yes, uh-huh. Number 5. No es tanto, solamente son 5 pequeñas oraciones en las cuales ustedes tienen que complementarlas ahí. Not that difficult, ok. Entonces, no les llevará más de 5 minutos.
So please, por eso les digo, para ya tener el récord de cada uno y ya cerrar esta semana, por favor, colaborenme con eso. Entonces, porque sí, ya mañana ya iniciamos con la unidad 2, ¿ok? Ya son temas un tanto ya diferentes, ¿ok? Perfecto, entonces voy a pasar a asistencia and we're gonna stay here. Y nos vamos a quedar hasta acá. Amílcar Gustavo. All right, I think he went. Ana Claribel. Ana Claribel. Present. Ah, okay, there you go. Ana María. Ana María. Are you there? Perfect. Let's see it in your note. Carlos Ernesto. Hey, porque todos tienen el microphone. No, if I don't listen to the people. Okay. Okay. All right. Thank you. Yes. Stephanie Janet. Present. Okay, thank you. Fátima Alejandra. Present, teacher. Okay, thank you. Stephanie Janet. Let's see. Give me a second. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora le tocan los 10 minutos de feedback. So, después de clase se me queda 10 minutos, ¿okay? Okay, okay. There you go. Thank you. So, Fatima, thank you. Jonathan Alexander. Present. Thank you, Mr. Jose Ernesto. Okay, not here. Carla Benazir. Present. Thank you. Natalie Vanessa. Natalie Vanessa, are you there? Present. Thank you. Nubia Zulema. Present. All right, thank you. Romeo Alexis. Present. Thank you, Romeo. Rosa del Carmen. Present. Okay, thank you. Roxana Yesenia. Present. All right, thank you. Stephanie Adeline. Presente. Okay, thank you. Stephanie Lisette. Present. All right, thank you. Teresa Rodriguez. Not here. Vidal Antonio. Present. All right, thank you, Mr. William Alberto. Present. Thank you. And Joanny Noemi. Present. Okay, perfect. Bien, si no hay ninguna pregunta adicional, entonces nos vemos mañana en otra videoconferencia, okay? Thank you for joining, and see you tomorrow. Have a wonderful night. Bye-bye. Bye-bye. Tomorrow, please do the homework. Bye-bye. 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 All right, bye. Bye bye, people, except Janet. All right, just let's this person to finish. There you go. Good. Son las 10:09, Janet. Le voy a robar 10 minutos de su tiempo. ¿Por qué? Porque estos 10 minutos nos van a servir a modo de feedback, de retroalimentación. Por si algún tema, alguna palabra o algo no haya quedado claro con relación a las clases anteriores y esta clase, pues acá es para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a ello, ¿okay? So, I don't know if you have any questions related to the topics. No sé si hay alguna pregunta con relación a algún tema en específico, alguna estructura. Pues, ahorita no me surge. Después me van a subir. Realmente me ha quedado un poco claro. ¿Un poco o muy claro? Con las formas positivas y negativas del verbo to be.
Is everything clear? No, creo que no. Everything is clear then? ¿Todo está claro entonces ahí con relación a las formas positivas y negativas? Sí, creo que aparte. Ah, del verbo to be negativo, ¿sí? Sí, porque solo es, por ejemplo, decir I'm not o I'm not. Yes. Okay. Forma, And how about the questions? The just no questions. ¿Y con las preguntas? ¿Cómo estamos? Is everything clear? Like, for example, is your teacher Juan? Yes. Yes. It's my teacher. pero respóndamela así, de manera corta, concisa. Is your teacher Juan? ¿O is Juan your teacher? No, sería no, he doesn't. No, he's not. Okay, very good. Sí. ¿Y si fuese positivo? Yes, he's. Yes, he is. Okay, very good. Sí, ya se me estaba adelantando, ese es el tema que vamos a ver esta semana. El do and don't. Very good. Perfecto, entonces sí, creo que no tenemos ninguna duda con relación a eso. How about the alphabet? ¿Qué tal con el abecedario? Considero que muy bien. ¿Really? Sí. How do you spell your name? Without looking at the book. Yes. Viendo la cámara, sí. ¿Podría deletrearme su nombre? Can you do it? Stephanie. E-S-T-E-F-A-N-Y. Sí, así. Perfect. You do it good. Muy bien, perfecto. Okay, how about possessive adjectives? When we use my, your, his, her, it's, our, your, their. Creo que no. No problem with that? Sí, porque en ese caso los possessive adjectives son, por ejemplo, decir ese el my, el your, el his. Esos son los possessive adjectives. My, your, his, her. Our. No. Perfect. Just to corroborate the information. Solo para corroborar. ¿Podría darme un ejemplo utilizando their? Estoy pensando. Their share is se puede decir es color black. Solo their shirts are black or their shirt is black. It's black. Okay, very good. También el their es utilizado como singular y plural, ¿verdad? Sí, cuando hablamos, cuando hablamos de una sola posesión de varias personas, ahí ya es de una manera singular que vamos a hablar. Es plural porque estamos hablando de varias personas,
pero singular en el aspecto del noun que se utiliza o de la posesión. Por ejemplo, ahí en la casa, yo puedo decir, their house is beautiful. Su casa, la de ellos, es bonita. Entonces significa que una sola casa es para todos ellos, todas esas personas. Entonces ahí estamos hablando de una sola cosa en singular. Pero igual, es plural porque estamos hablando de varias personas. ¿Okay? Ahora bien, ¿podemos colocar otro nombre en plural? Claro que sí. Vaya, por ejemplo, their houses are beautiful. Sus casas son bonitas. Ajá, entonces en ese caso ahí ya el nombre más que todo está en plural. Se puede hacer de ambas maneras y no hay ningún problema. Yeah, very good. Perfecto. How about the possessive nouns? ¿Y con los nombres posesivos? Creo que no, eso está un poco easy. Porque solo es de agregar, ¿verdad? Un poco easy. O bien easy, o very easy. Easy. Sí. Es que ese poco me hace dudar, así como que estamos o no estamos. No, lo que pasa es que te dije yo hasta hoy, ¿verdad? Que estoy viendo así, así las cosas. No problem. I'm just kidding with you. Yeah. Bien, sí. Básicamente, recordemos que con los possessive nouns, digamos, lo único que hacemos es simplemente colocar una apóstrofe y una S para poner el nombre ya como un posesivo. Recordemos. Así como también para acortar la oración, ¿verdad? Exactamente, también sirve para acortar la oración. Recordemos que primero se coloca el poseedor, la persona, ¿sí? Y luego es la posesión. Así va. Y cuando tenemos nombres en plural, cuando ya mencionamos a más de dos personas o dos cosas, entonces ahí y termina en S, simplemente colocamos el apóstrofe y ya la S no es necesaria. Y ahí puede ser opcional. Ya. Entonces así sería la forma en cómo formamos los posesivos. Mamá, yo busco. How old is the lady? Está la grandota. Sí. That's nice. That's cool. Muy bien. Quieres hacer lo que yo hago. No, sí, hay que aprender. Ya ve, vamos a aprender inglés y usted le va a enseñar a ella. Sí. Muy bien. That's great. Bien, Al, no sé si tiene alguna pregunta adicional con relación a los temas. No, con relación a los temas no solo es, quiero saber, para todos los días hay que estarse, ¿verdad? Se dice, inscribiendo, ¿verdad? Inscribiendo. No es necesario. ¿Cómo así? Inscribiéndome, es que yo siempre me inscribo. Alguien me dijo que me tenía que inscribir a diario. Que se tiene que inscribir a diario. Sí. Inscribirme a la clase. Sí. Es que generalmente sí se tiene que inscribir ya con el correo. Lo que pasa es con el correo que ha proveído a la institución, porque a veces surgen casos en los que a veces los participantes se meten y colocan otro correo adicional que no es el que han proveído a la empresa. Y ahí surge un problema porque generalmente la empresa solo reconoce al usuario con el correo que han dado junto con el papeleo. Entonces, ¿sí? Cuando se inscriben así, hay muchos que nos dicen, pero yo estuve en todas las clases, ¿cómo es que voy a reprobar el curso? Entonces, sí, ahí es donde aparecen que a veces... Sí, porque yo al principio di un correo, de ahí di otro, pero yo les dije antes, ¿verdad? Que me actualizaran. Pues sí, igual. Creo que no hay ningún problema en estarlo haciendo, porque sí, ahí veo que su vamos a ver. Su historial, déjeme ver. ¿Cómo vamos ahí? You are, let's see, la Stephanie Janet. Vamos a ver,
Sí, con usted voy bastante bien. Ajá. Mami, estoy trabajando. Yes. Solo me ha faltado... Let's see. No, anytime. That's good. No he faltado. Sí, está nada más, estaba bromeando. Sí, no me ha faltado ninguna. Entonces vamos bastante bien, así como están. Creo que esa es la manera en cómo vamos a seguir. Quédame que vamos a salir muy bien. ¿Mm? Ojalá. Gracias, ya va a ver que vamos a aprender bastante, al menos sí, en este primer módulo. Muy bien, entonces sí, ya porque, sabes. Sí. Sí, porque siento yo que he aprendido bastante. Vamos a seguir aprendiendo. Y claro, no va a ser siempre usted el facilitador. No, yo voy a estar nada más por este módulo. Ya en el módulo. Ay, ya va a ver que en el módulo va a decir, ya ni me acuerdo del título. Bueno, no sé. No, pero no se preocupe que, ahí todos somos bien interactivos y así que, igual, el proceso sigue. Igual, es bastante bueno saber ya la pronunciación y todo de otro teacher y así no nos vamos acostumbrando a uno solo, sino que vamos ya optando diferentes maneras de cómo pronunciar las palabras y todo eso. Uh-huh. Así es como debe ser, así que sigámonos conectando, haciendo las tareas y créanme que vamos a aprender durante este módulo. Estas 3 semanas que faltan van a estar cargadas de información. Perfecto. Perfecto, entonces cualquier duda ya sabes, estamos ahí en el WhatsApp, en el grupo. Ahí podemos solventar cualquier duda, ¿ok? Ok. Perfecto, thank Stephanie. You. You're welcome. See you tomorrow, ¿ok? Good night. Good night. Bye bye. Bye bye.